Vienen para aquí, ¿verdad? Vienen para aquí. Vamos. Ahí, tranquilo. Ahí, baja caña. Nunca levantes más de tu altura. Ahí. ¿Qué tal va el brazo? Va bien. Bien, esto aguanta todavía. Cuidado, voy a girar, hacer un giro ahí. A ver. ¿Qué tal? La caña fuera. Te viene la corriente. Ahora sí, enfilará para abajo el cabrón. Giro, ahí sujeta la caña hacia afuera. No, ahí, hay que tener cuidado con el motor de gasolina atrás. Ahí. Ahí está. Que cuando ya están cortos, dan por culo. Cuidado, ahí siempre, ahí, en ese lado, porque como está el motor de gasolina, que no se meta la línea. Espera, abajo caña. Oblígalo un poco, ¿le estás tirando tú? Ahora sí. ¿Qué tal va el brazo? Vale, vale. ¿Calentico? ¿Se mete debajo de la barca, eh? Sí, pero es que como también hay muy poca profundidad. Creo que va a pegar un tacar. Bueno. Razón. Bueno, le vamos a echar manuela, ¿vale?
creo que estará con los 2, 5, 2 metros. Ahora después ya que... Píllalo tú con eso, que te coja tu padre ahí en la, en la cola. Ponte tú en la cara. Échalo por ahí. Más o menos. ¿Cuánto es el? 1,98. Sí, por ahí andará. ¿Cuánto mide? 1,98, 2 metros. Ah, sí, casi 2 metros. Sí, por ahí anda. 2 metros, bueno. ¿Ya? Bueno, pues una sardinita. No, así te vas a inflar. Pero es que tira empujón. Ah, empujándolo. Sí, sí, sí. Pero pégalo para allá, que si vas a clavar el barro. A ver. Échatelo más por el lado derecho si puedes. Bueno, digo porque si no te vas a... Bueno, ahora ya estás hundido. Te ayudo. Ah, ya, ya está metido. Sí, se recupera. Aunque se ha sangrado un poco, pero se recupera.